Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, nuestra media hora de reflexión bíblica, tratando de profundizar cada día más en la palabra de Dios. Palabra de Dios, no palabra de un hombre, no palabra de un ángel, no palabra de una criatura. Palabra de Dios, el Eterno. Palabra de Dios, la sabiduría. Palabra de Dios, el viviente. Palabra de Dios, el conocimiento, el poderoso. La palabra que nos salva, la palabra que nos ilumina. La palabra que nos humaniza, la palabra que nos da vida y vida plena. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Recordarles esa base sólida que queremos poner, hermanos, hermanas, para dar un gran salto cualitativo en este siglo XXI. En el devenir histórico de República Dominicana, se trata de la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de nuestra iglesia que peregrina República Dominicana. La oración, un pueblo adorador. Queremos, hermanos y hermanas, darle gracias eterna al Padre bueno por haber elegido a nuestra isla para que fuese el primer lugar, el primer donde se celebrase la misa del nuevo mundo, la misa del nuevo mundo de este continente americano. Se celebró por primera vez aquí en lo que hoy es República Dominicana, en la Isabela, el 6 de enero del 1494. El padre Bernardo Boyle fue el celebrante principal del acontecimiento que salva a la humanidad. Hermanos, hermanas, Dios no actúa por azar. Como decía el gran Einstein, Dios no juega a los dados. Todo en Dios tiene un propósito. Todo en Dios tiene un propósito. Y si Dios quiso que la primera Eucaristía en este continente se celebrase en nuestra isla, Dios nos ha bendecido desde el principio, hermanos, hermanas. Dios nos ha bendecido desde el principio. La tierra bendecida, y tratemos de responderle a Dios. Y por eso muestra urgencia de que la Iglesia Dominicana, ya en este siglo XXI, dé santos y santas a la humanidad. Por eso esa urgencia de que la Iglesia Dominicana sea una iglesia profética, una iglesia dinámica, una iglesia con abundantes vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, jóvenes, niños y niñas, adolescentes, que vivamos todos y todas una espiritualidad consecuente, que vivamos el Evangelio de Jesús con radicalidad. El radicalismo es el terreno fecundo desde donde brota el árbol de la santidad. El radicalismo evangélico es el terreno fecundo desde donde brota el árbol de la santidad. Radicalicémonos cada día más, hermanos y hermanas. Oración, trabajo, apostolado, una formación adecuada y evangelizar. Que la palabra de Dios llegue a cada rincón de República Dominicana, donde quiera que haya un hogar de República Dominicana, allí esté la iglesia presente, evangelizando y llevando la palabra de Dios.
La Biblia ilumina tu vida. Hoy martes tenemos el Salmo 51, el verso 17. Salmo 51, verso 17. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Este versículo nos sirve siempre de introducción a la liturgia de las horas. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Versículo, repito, que sirve de introducción a la liturgia de las horas. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La alabanza del Señor, el Dios bueno, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, el Dios que es amor, el Dios que es paz, el Dios que es alegría, el Dios que es bondad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, alegrarse en el Señor por las maravillas que Él hace con nosotros. Alegrarse en el Señor por las maravillas que Él hace con nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. El único nombre bendito, alabado sea el nombre del Señor, grande, poderoso, eterno, alabado sea el nombre del Señor, misericordioso, alabado sea el nombre del Señor, nos hace partícipes de su naturaleza divina, de su eternidad dichosa. Alabado sea el nombre del Señor, Él ha creado el cielo y la tierra, alabado sea el nombre del Señor, Él ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Alabado sea el nombre del Señor. Él ha perdonado nuestras culpas y pecados. Hemos ofendido su nombre, pero Él ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, para darnos la paz, la luz y la salvación. Ya sabemos que el verso 17 del Salmo 51 es el que la Iglesia ha tomado para introducir la liturgia de las horas cuando se inicia, todo en la mañana, bien con las laudes, bien con el oficio de lectura. La Iglesia nos da siempre este versículo, verso 17 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Qué bien, hermanos, hermanas, estar con Jesús, estar con María, su madre bendita, estar con la Iglesia católica, nuestra madre. Señor mío, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar
como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Estamos, hermanos y hermanas, comentando un texto sumamente denso, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Estamos en el versículo 6. Leemos nuevamente el versículo 6, el 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Estar en Jesús. Vivir en Jesús, permanecer unido a Él. Así como la jarama está unida al árbol y por eso da frutos, nosotros tenemos que estar unidos al árbol. El árbol es Cristo, nosotros somos las jaramas. Hay tres formas, hermanos, hermanas, para tres medios fundamentalísimos para permanecer en Cristo. Estamos comentando el primer medio, que es el más importante, la palabra. La palabra, hermanos y hermanas. La palabra, vivir la palabra de Dios, ya hemos comentado precisamente como los frutos de la palabra, de permanecer en Cristo, de vivir su palabra. Vivir su palabra. Nuestro mayor empeño, hermanos y hermanas, como discípulos y discípulas, es mantenernos en las palabras de Jesús. Leer los evangelios permanentemente, San Marcos, permanentemente San Mateo, permanentemente San Lucas. Permanentemente San Juan, meditar, saborear y vivir. Vivir los evangelios, hermanos y hermanas. Este es el primer medio para permanecer en Cristo. Y realmente el más importante, aquí lo tenemos todo, en la palabra. El amor,
el perdón, la pureza, la humildad, el corazón limpio, el servicio. El servicio, hermanos y hermanas, debemos pedir esta gracia del servicio, pero un servicio desde la kenosis. Recordemos esta expresión, ¿verdad?, que estamos repitiendo con frecuencia. Jesús es la medida del ser humano. Jesús es la medida del ser humano. Es decir, yo me realizo plenamente como hombre en la medida que yo soy como Jesús. En la medida que yo me comporto como Jesús. Y la vida de Jesús se encuentra en los evangelios. Su obediencia incondicional al Padre. Su servicio a los demás. El servicio. Entonces hay un texto, hermanos y hermanas, que siempre comentamos, sobre todo en la versión de Marcos, el capítulo 10 de Marcos, el verso 45. Es un texto realmente que me encanta. Dice Jesús que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate. O sea, Jesús tiene la conciencia profunda. Jesús tiene la autopercepción de existir para servir a los demás. Pero un servicio, hermanos y hermanas, desde la condición de esclavo. Desde la condición de esclavo. Entonces Jesús que es lo máximo que ha tenido la humanidad, lo máximo que ha tenido la humanidad es el ser humano Jesús. Tiene la conciencia de ser un esclavo, de que Él existe para lavar los pies a los demás. Y por eso dice que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El lavatorio de los pies. Siempre comentamos, ¿quién lava los pies? Un esclavo a su amo y una madre a su niño. Y en Lucas, hermanos y hermanas, en la última cena, Lucas coloca esta pelea entre los apóstoles de quién es el mayor, lo coloca en la última cena. Dice Lucas en el capítulo 22, verso 24 y siguiente. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pues yo estoy en medio de nosotros como el que sirve. Jesús no está a la mesa sentado, está de pie sirviendo a sus apóstoles y nos sirve a nosotros, hermanos, hermanas. Luego pidamos y esforcémonos por llegar, hermanos, hermanas, a esta autoconciencia profunda de que somos esclavos. Y esto no es rebajarse, esto es ser como el maestro. Esto no es como un autodesprecio de mi existencia. Es una forma de existir. No es un autodesprecio de mi ser como ser humano. Mi humanidad es tan bella que el mismo Dios la asumió.
Mi humanidad es tan bella y tan hermosa y tan valorada que el mismo Dios la asume. Ahora, cuando Dios asume la humanidad, la asume como un esclavo. Esto es lo fascinante, lo asombroso y lo que nos deja pasmado. Esta humanidad hermosa, bella, creada por Dios, cuando Dios la asume como un esclavo, como alguien que sirve. Yo tengo que vivir eso. Es palabra de Dios. Y Pablo lo comprendió muy bien en el himno de la Kenos. Y es Cristo, siendo Dios, no hizo alarde su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Esclavo. Hermanos, hermanas, la palabra es fundamental para permanecer en Jesús. La palabra se lee, la palabra se medita, la palabra se vive y la palabra se enseña. Continuaremos, hermanos y hermanas, en el próximo programa. Mañana continuaremos meditando, reflexionando sobre el medio más adecuado para permanecer en Cristo Jesús, vivir su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.